pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Amor inagotable. Tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Libro del Deuteronomio, capítulo 8, verso 4. Hace unos días iba caminando por la calle y me crucé con alguien que iba andando y llorando desconsoladamente. Hacía mucho tiempo que no veía a un adulto llorar de esa manera. Me dio que pensar, me hizo meditar en la vida que llevo, en cómo Dios me cuida y me protege de gran cantidad de males. Tal vez por algo cultural o tradicional, o tal vez por haberlo visto en repetidas veces en el cine o en la televisión. El caso es que casi todos tenemos en nuestra memoria algunas escenas de la película de Charlton Heston, Los Diez Mandamientos. La zarza ardiente, las plagas o el paso del Mar Rojo son algunas de esas escenas que todos guardamos en nuestra retina. Hay detalles que quedan grabados en nuestra memoria, pero hay otros a los que no les prestamos atención, ya sea cuando vemos una película, cuando presenciamos un hecho determinado, cuando leemos o hasta cuando vivimos determinadas situaciones. Hay cosas que se nos escapan. Detalles que aparentemente sin importancia, pero que pueden ser determinantes a la hora de comprender plenamente lo que está sucediendo. Esto es lo que sucede con el asunto de la vestimenta del pueblo de Israel en el éxodo de sus 40 años por el desierto. ¿Cuántos de nosotros, cuando pensamos en los 40 años del desierto que sufrió el pueblo de Israel, nos detenemos a pensar en que en esos 40 años no se envejecieron sus vestidos? Dios cuida hasta los más pequeños detalles de nuestras vidas, detalles que tal vez se nos pasen inadvertidos en el diario vivir, pero que sin embargo son los que hacen que nuestras vidas sean más fáciles de llevar hacia adelante. ¿Cuántos de esos pequeños detalles de tu vida te están pasando inadvertidos? ¿Cuántas son las bendiciones que cada día Dios está derramando sobre tu vida y que tú las consideras como algo cotidiano, algo inherente a la vida misma? ¿Cuánta gente de aquellos que te son más o menos cercanos tienen una grave enfermedad que está condenando sus vidas a la esclavitud del dolor? Sí, amigo mío, son muchas las personas que en sus vidas están atravesando por durísimas batallas y enfrentando grandes derrotas. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Al igual que aquellos vestidos que el pueblo de Israel llevó por el desierto durante 40 años y que no se envejecieron, así es la misericordia de Dios por nosotros. Se renueva cada día. Una nueva oportunidad se abre ante nuestras vidas cada mañana, un nuevo día que Dios abre para nosotros cargado de promesas, de nueva oportunidad de acercar nuestro corazón al corazón misericordioso de Dios. Incesantemente Dios está dispuesto a ser un abrigo, un consuelo, un refugio para todo aquel que agotado por el acoso del peso de su pecado, busca una esperanza para su vida. Y esto es una fuente inagotable que emana del corazón amoroso de Dios.
Y esto es un hecho absolutamente contrastable si nos acercamos a la persona de Jesucristo. ¿Dónde vamos a poder encontrar un amor como el amor que Cristo derramó en la cruz? En Cristo podrás conocer lo que es la inagotable misericordia de Dios para con nosotros, un amor que nunca se agotará de amarte. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 7 y 8. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.